Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Hoy es el último día eh, de las ofertas de Halloween de Steam y como suele ser habitual, eh, suelo aprovecharlo para mostraros eh, el carro de la compra, lo que pienso comprar, ¿vale? Esto es lo que inicialmente eh, he querido comprar, ahora les vamos a comentar un poquito rápidamente, ¿vale? Y aquí veremos ya lo que he hecho después de pasarle el filtro, ¿vale? Eh, Siempre suelo aconsejar en el tema de, de las ofertas de Steam, ya que no hay ofertas flash desde hace una temporada, siempre suelo aconsejar esperar al último día. ¿Por qué? Pues porque nos podemos encontrar con ese mismo juego de Steam todavía más barato en otra web. ¿Vale? Eh, aquí estamos hablando, bueno, pues prácticamente de unos 40 euros, casi 43 euros, lo que he escogido eh, de juegos que me pueden interesar. ¿Vale? Pero vuelvo otra vez a lo que dije ya para allá atrás. Estas ofertas de Halloween no han resaltado, no son reseñables de cara a decir, jope, han roto todo. No. ¿Vale? Por eso os digo que tengáis mente fría, esperéis al último día y además pues eh, aguantéis, no seáis de, de, de cartera fácil porque nos llega el Black Friday y nos llega en... Eh, en 20 días y nos llega y nos llegan las Navidades en un mes entonces eh, y se supone que las ofertas todavía van a, se supone que las ofertas todavía van a ser mejores dicho esto lo que he hecho yo es eh, bueno vamos a hablar rápidamente como digo de estos juegos y lo que he hecho básicamente de, después ha sido limpiar en base a unos parámetros primero Story of the Survivor Prisoner es un juego que acaba de salir eh, este a, este año creo y es un juego que yo tengo en la primera versión, Story of the Survivor, más, más, eh, más la expansión Escape o algo así, y a mí me gustó. De hecho, he estaba a punto alguna vez de, de mostrarlo al canal, y entonces, bueno, pues lo tenía en mi lista de deseados, y dicho, leches, está el 50%, pues me le cojo. Os aconsejo que lo echéis un vistazo. Daros cuenta que aquí voy a mostraros probablemente juegos que no os he mostrado en los packs de selección. Eh, muchas veces los juegos que veo, os muestro en los packs de selección, eh, yo ya los tengo, y obviamente no, no les voy a volver a comprar, lógicamente, ¿vale? Con lo cual, yo, claro, mi cesta de la compra puede no coincidir con la de otra mucha gente por, por eso mismo, porque yo ya tengo juegos que yo ya he recomendado, lógicamente. Bueno, Acorn Assault Rodent Revolution, un juego de estrategia de ardillas muy gracioso. Y muy bien hecho, sinceramente. Y la verdad, se ha dicho que con un 90% de descuento se quedaba en 0.99. Con lo cual, este vino aquí la, al carro de la compra así, ipso facto. Age of Fear Bundle. Este le tengo eh, desde hace bastante tiempo en la lista de espera. Este el, viene el hecho fiar Fear 1 y el hecho of Fear 2, más un DLC, creo que tiene el 2, creo. Por 7,64, fijaos, de 2, 22 y pico a 7,64, pues está muy bien, ¿vale? Luego, el hecho FIR 3, lo que es el DLC, la expansión de Elementalist, ¿vale? Tengo el hecho FIR 3, lo que es el juego base, bueno, pues la expansión al 50%, además acaba de salir hace muy poquito. Luego, de los desarrolladores de Gravitem Tactics, que os los aconsejo, esos juegos, siempre sacaron este año Tank Warfare Tunisia 1943 al 75% de descuento, junto con uno de sus. DLCs al 75% de descuento. Aquí los veis: juegos de estrategia, simulación, ambientación, durillos, vale. No son juegos fáciles de fáciles de dominar. Hay que destinarles un poquito de tiempo en inglés, pero sumamente reconfortantes. Y esta, estos mismos han sacado el Gravitem Tactics, eh, eh, Star, oh, ya no, a ver. el Operation Star, vale, y el Muse Front. ¿Vale? Por ejemplo, el Muse Front he intentado eh, coger los DLCs, porque del Operation Star tengo absolutamente todos los DLCs, pero de este, pues no tengo los DLCs, pero solamente están al treinta y tantos por ciento, con lo cual, mm, he dicho, pues no, esperamos un poquito, ¿vale? Pero que son juegos muy muy buenos y que os aconsejaría además que busquéis información si os gusta la estrategia, ¿vale? Muy buenos. Bueno, pues le escogí y la anoté. Ha salido una segunda expansión, pero ha salido hace muy poquito. Y de descuento tenía muy poquito. Con lo cual no la le, no le, no le he incorporado aquí también. ¿Vale? Stories of. Eh Of, bed, of bedem, eh, Full Moon Edition, muy bien aconsejado, pixel graphics de acción y, y lo tenía en la lista de deseados de hace un montón y fijaos como se queda en prácticamente en un eurito Worst Walkers Complete Bundle, tengo un juego para prácticamente completo, lo único que me queda son dos DLCs que es el, el, el Resource Tool Kit y el Survivor Pack DLC que por cierto este DLC ha salido hace el día 31 de octubre, o sea acaba de salir como quien dice Ahora, y es un juego eh, Survival de Zombies Mundo Apocalíptico, me llamó mucho la atención y es otro de los típicos que. De, otro de los que tengo ahí en Veremos para el canal, ¿vale? The Red Solstice Armory eh, Armory Pack. The Red Solstice, a mi parecer, es un juegazo, que está también otro de los que quiero eh, subir al canal. Bueno, pues este era un DLC que... Que también he querido incorporar a, a este carro de la compra, ¿vale? Luego, Ember y Rock Wizards. pues estos son los que básicamente me habéis recomendado que. Jaja, que os he dicho en los packs de selección que les iba a meter y les, y les he querido meter en un principio. Pues porque considero que son muy buenos. ¿Vale? Y. y por último, los, los DLCs. Todos los DLCs de Space Hulk Ascension. ¿Vale? Que curiosamente. Desde la web, esto es una cosa que me extraña. Desde la web puedo acceder a esto, Space Hulk Extension Edition Complete DLC DLC Pack, pero si vengo aquí desde la propio, desde el propio Steam, eh, no existe. Esa, esa fórmula, o sea, lo que hago yo es con el DLC pack escogerme los cuatro DLCs que cuestan prácticamente 8 euros, me los cojo por 5, pero aquí no existe, o sea, aquí la, la única fórmula que hay para comprarlo es o el juego o todo con el juego, pues que yo el juego ya base ya lo tengo, como me voy a gastar 10 euros, ¿no? Bueno, pues resulta que por, por la web me permiten comprarme solamente lo que es el, eh, los DLCs, como podéis ver, y es una cosa que la verdad se ha dicho que ha sido preparando este vídeo, ¿eh? Cuando me ha, cuando me ha extrañado y digo yo, uy, porque lo había desechado, ¿eh? Digo, uy, pues qué chulo. Bueno, pues como digo, el DLC Complete DLC Pack. De hecho, fijaos aquí como no viene el icono. No quiero pensar que me lo compre, me gaste los 5 euros y luego tenga algún problema. Obviamente, esto todavía no me lo he comprado, ¿eh? o sea, no me he comprado nada. Vale, eh, ¿qué criterios he tomado un poquito para, para empezar a hacer, fil hacer filtros? Pues básicamente, eh, descuentos mínimos del 75%, por un lado. Eh, por otro lado, juegos indies. No, y me duele porque los juegos indies me gustan, pero hay que ser realistas, los juegos indies son carnaza de bundles Con lo cual, claro, he empezado a quitar un montón de cosas Y, y al final, ¿qué me ha quedado de todo esto? Ah, bueno, y que no me quería gastar mucho más dinero de lo que, de lo que tenía en cromos, ¿vale? Tengo en cromos, ojo, leches, fuera Tenía en cromos 17 euros y pico, pues gastarme pues algo, por, pues por ahí o, ojo, o menos, ¿eh? Comprar por comprar, no. O sea, o este dinero, o poco más, o menos. Y ya está. Bueno, pues haciendo limpieza, al final se me ha quedado en esto. Bastante es la diferencia, ¿no? Aquí no sé cuántos, cuántos elementos habrá aquí, pero igual hay 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y al final se me ha quedado en tres en Tank warfare tunisia ya os he dicho antes que a mí lo que me hace lo que hace Gravity me encanta eh, al operation star le metí un poquito de tiempo y me encantó y aún así no sabía jugar o sea es un juego que hay que meterle mucho tiempo entonces bueno pues al 75 por 15 por euros pidiado con este con este dlc lo veo una buena oferta vale y luego los space hulk que me gusta siempre eh, esta temática y que tengo prácticamente todos los juegos salvo el último eh, pues que les considero que todos los DLCs por 5 por, eh, por euros, pues me ha parecido también bastante interesante. Y luego también cumplo la condición, obviamente, pues que me son unos 20 euros, de los cuales de mi bolsillo vendrían a salir unos 2 euros y pico, con lo cual pues en, encaja un poquito dentro de lo que yo quiero. ¿Qué quiero mostraros con esto. Bueno, primero eh, la, mi, mi cesta de la compra que va a ser esta. Vale, que, que por cierto, yo este vídeo teóricamente voy a publicar a las 6 de la tarde, lo estoy grabando a las 5 y media y lo tengo que comprar antes de las 7 que es cuando finalizan las ofertas. Pero independientemente de, de la cesta de la compra, que es un tema que bueno, porque desde hace ya diversos años me lo lleváis pidiendo que, que, que muestre un poquito lo que, lo que compro al final de las ofertas y todo eso, y es lo que os estoy mostrando. Sobre todo, también aconsejaros que tengáis un poquito de mente fría. Eh, en el sentido de que estas no son las mejores ofertas y que en muy poquito tiempo vamos a tener probablemente ofertas superiores a lo que estamos viendo aquí vale yo lo que tengo aquí por históricos mmm, calculo que calculo que ni en Black Friday ni en Navidad estos precios que tengo de estos de estos juegos se mejoren pero podría meter la pata también obviamente vale entonces ojito y apretad un poquito el freno dentro de todos estos os he dicho que la, la, el story of survivors eh, prisoner eh, me gusta me gusta ese me gusta ese juego es un juego indie y qué dices me gusta bueno pues es que resulta que hay un bundle y esas ya eh, salimos ya un poquito del evento Halloween de Steam vale que en el cual bueno pues ya está la cesta de la compra y resulta que por un dólar con veintinueve o sea esto costaba 0.99, vale aquí lo veis bueno pues por un dólar veintinueve o sea, por, 20, por 30 céntimos más conseguimos el, el prisoner, más el juego base, más su DLC. Pero bueno, estos yo ya los tengo. Pero bueno, me da igual, pues para regalarlos. O para hacer sorteos. Pero es que luego son 23 juegos. ¿Vale? O sea, es que son 23 juegos y un DLC. Bueno, 23 juegos en total, con lo cual, por 30 céntimos, pues hombre, ¿a poco que tengan juegos cartas? Que veo que tienen muchos de ellos cartas. Pues es posible que hasta recuperes prácticamente la inversión. Y como ya quería este, pues a mi parecer me, me parece bien. Con lo cual aprovecho ya para daros esta oferta: Gogo Go Bundle Mega 7, en el cual por un dólar con 29, pues eso: Rage Ball, Free Fly Burning, Heroic Dungeon, Story of the Survivor, Prisoner, Story of the Survivor, The Escape DLC, que es el DLC de este, Night eh, Torque Adventures 2, Legacy of, of Chaos, Tai. Mumari, Full Edition, Apocalipsis, White to Go, The Divine Paradox, Hope in Hell, Hover Hazard, You Are Not A Banana, Better Edition, Zotrix, Nyctophobia, Glasswing, Spheroid, Spoiler Alert, Collector's Edition, Naked Man versus The Closis, A Fit for Heroes, Countless Rooms The of Death, Labyrinth Escape y The Construct A mi forma de ver los que merecen la pena realmente es esto Estos tres ¿Vale? El resto es que no los conozco, pero bueno, lo dicho, yo quería este y por 30 céntimos más tengo veintitantos juegos. Con lo cual, bueno, pues, 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 bueno, pues vale. Sin más, ¿vale? Cuantos más bundles compréis, más barato os sale el bundle, ¿vale? Claro, Fijaos, si compráis más de 50, os saldría a 0.60 cada bundle, o sea, a mitad de precio. Pero bueno. Y luego este bundle maravilloso de Humble Bundle, el Humble Jumbo Bundle 10, el 10, que salió ayer, cuando yo estaba haciendo el directo. Y que claro, cuando yo ya publiqué el vídeo, que lo había grabado antes de hacer el directo, pues este bundle no estaba. <laughs> así que en cuanto ya me lo dijisteis algunos de vosotros que había salido este bundle, pues digo, pues mira, pues en el vídeo de mañana aprovecho y lo saco. Y ojo porque este bundle es bueno, ¿eh? Humble, Humble Jumbo Bundle 10. Bueno, que por cierto ya sabéis que lamentablemente, siento deciros así, pero es, lamentablemente Humble Bundle ha sido por, comprado por IGN. Con lo cual, espero equivocarme. Pero no sé por qué me da que se acabó lo que se daba. Espero equivocarme, ¿vale? Bueno, ¿qué nos trae este Humble Jumble Bundle 10? Bueno, por un dólar. Grey Goo Definitive, Definitive Edition, un juego que por cierto tengo en la lista de deseados desde hace un montón de tiempo y que por un dólar lo aconsejo muchísimo. Epistory Typing Chronicles, Miradlo en Steam, de, tiene eh, reviews buenísimas y cuesta el juego 15 euros. O sea Y luego, eh, World New Fantastic es justo además uno de los que os, os he recomendado en los packs selección de la saga Oddworld, eh, pues lo tenéis aquí por tan solo un dólar, pero es que nos vamos al Tier 2. Que por 4,95€, además de llevarnos lo anterior, resulta que nos llevamos Prototype 2. Que a mí su juego que no me atrajo, pero tiene su público y la gente opina bien del Kingdom New Lands, que este es un juegazo que también ha sido justo. Creo que además en el vídeo de ayer, cuando lo he recomendado en el pack selección de Steam, es que es un juegazo. Y, y lo tenéis por 4,95. Es que este juego, este solamente ya vale los 4,95€. Este juego, mmm, no... Este juego mucho y pagaría 2-3 euros, pero pero que, ojo, para el que le gusta probablemente valga los 4,95. Pero es que luego también tenemos How to Survive 2, que también ha sido otro de los que he recomendado pues hace uno o dos o tres días en los packs selección de ofertas de Halloween y que también lo tendríamos en, en el Tier 2 de este Humble Bundle. Y además, por estos mismos 4,95, que ya sabéis que os lleváis los juegos anteriores y estos, además se va a desbloquear otro juego dentro de 6 días, que no sé cuál será, pero... Tier 1, súper recomendadísimo. Tier 2, súper mega recomendadísimo. Y sin saber este. Pero es que ya solamente que venga este y este. Es que este precio ya está vendido. Pero es que luego tenemos el Tier 3. <laughs> que son por 8 euros con 59 y nos viene esta joya como es Wasteland 2. Rara vez, ya me conocéis, rara vez eh, suelo recomendar los tier 3, los tier más altos. Rara vez, pero es que esto lo merece. Si os gusta el RPG, te, además tenéis una serie subida al canal de este, de este juegazo. Si os gusta el RPG a la antigua usanza, este es vuestro juego. Westland 2 a mí me encantó. Pero además, luego además tenéis dos. No sé por qué aparece tachado. Vale, sí. Dos dólares de oferta. Si cogéis este tier en la suscripción mensual de del Humble Bundle, con lo cual en vez de 12 dólares os saldría el primer mes 10 dólares. Con lo cual, si 2 dólares les quitamos de aquí, pues, oh, pues se nos queda prácticamente en 7 euros. Es que no sé, si es que 7 euros solamente vale Wasteland 2, pero es que vendría con todo esto. A mí este bundle me ha parecido, sinceramente, cojonudo. ¿Yo cuál me voy a pillar? Me voy a pillar el tier 1 porque tengo. No tengo este, pero tengo estos dos. Pero es que el tier 2 los tengo todos. Y no sé este cuál será. Pues que los tengo todos, obviamente no me va a gastar dinero. Y este, obviamente, tampoco porque le tengo. ¿Vale? Con lo cual me compraré el tier 1 simplemente por este juego, por el Grey Goo Definitive Edition. Y el resto, pues para sortear. Luego también tengo otra mala noticia, mala noticia en el sentido de que Humble Bundle está comprado por IGN y para mí eso no sé por qué. No, 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 no cuadra una revista de juegos con, con Humble Bundles, con juegos baratos, si es que no va a cuadrar, pero no sé, no sé, espero equivocarme. Y luego, para mí, lo que creo que va a ser otra mala noticia es que Bundle Stars ha cambiado a fanática a partir de hoy mismo. Desconozco, no tengo información si es también lo ha cogido otra empresa o es la misma empresa que lo único que ha hecho es cambiar de nombre. Pero a mí estas cosas me dan, sinceramente, me dan miedo. Y, y vuelvo a repetir, eh, espero de verdad que sea eh, que, que, que no haya fundamento en lo que digo y que finalmente me tenga que comer mis palabras y que realmente no nos llevemos un susto o, 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 o disgustos porque ya no volvamos a ver los bundles que nos veíamos antes en Humble Bundle o en Bundle stars Espero de verdad estar equivocado. Bueno, pues como digo... Fanatical, la anterior Bundle Stars, Fanatical, bueno, pues nos, nos, nos propone ahora mismo unas ofertas, pero bueno, en su día de lanzamiento, que es hoy, hoy digamos se... se uh, no me sale la palabra, pero bueno, eh, se inaugura con el nombre Fanatical, bueno, pues han puesto un pequeño descuento del 10%, que lo único que tenéis que hacer es... Leches, ¿me la han quitado o qué? Un segundito, porque igual es una de estas Esto, simplemente poner en vuestra, en vuestra cesta de la compra Fanatical 10, todo junto ¿Vale? ¿Y qué ofertas han sacado? Bueno, pues estas Básicamente un poquito, ya os digo, un poquito como Como inauguración de, de la web ¿Vale? Con lo cual No me voy a poner a pasar todas porque son cuatro Tres páginas, o no sé si habrá más Igual, incluso, a ver Es que, no me puedo, no, fa, es que son un montón de ellas Con lo cual mi consejo, bueno, pues eso pues Que lo echéis un, un vistazo a todas las páginas, y que sepáis que independientemente del precio que venga aquí, utilizando el código de descuento, pues tenéis un 10% de descuento adicional, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues si, si queréis comprar algo, pues probablemente se os quede bien de precio. Y vuelvo a lo mismo, miedo me da. Habrá que prestar atención a partir de ahora, tanto a Humble Bundle como a Fanatical, habrá que prestarles atención para ver qué tal... Nos van sacando bundles. Así que con este vídeo doy, eh, doy por terminado el, el evento de Halloween 2017 de Steam. Por supuesto, vamos a continuar con uno o dos vídeos semanales con ofertas que habitualmente suelo mostraros siempre en el canal. Cuando ya salga el Black Friday, así como las de Navidad, haremos otro eh, seguimiento especial, igual que suelo hacer en los eventos como el de Halloween, sacando más vídeos a la semana. Y nada más daros las gracias por todo el apoyo, por toda la colaboración, me ha facilitado muchísimo el trabajo y no os olvidéis de compartir, suscribiros, comentar, darle like, ya que este vídeo pues así podrá llegar a más gente. Ponedme si queréis en los comentarios qué juegos os habéis comprado en, en este Halloween, ¿vale? Porque hay muchos que me lo vais poniendo en los vídeos anteriores, bueno pues si queréis ponedmelos aquí. Y nada más, aquí me despido y nos vemos sin falta en los siguientes vídeos. Hasta luego.